¿Cómo suena ese tango negro, verdad? Borocotó, borocotó, chachá, cha, dice. Estamos en comunicación con, bueno, alguien que también viene haciendo sonar no solamente lo sonoro, también lo audiovisual, también la lectura, también el arte, la cultura la viene expandiendo y siempre es una rica charla la que se puede dar. Estamos en conexión, en comunicación con Maxi Curcio. ¿Cómo va, Maxi? Hola Yuyo, hola Córdoba, ¿cómo va eso por ahí? Ahora sí, a ver. Hola, ¿cómo andás, Yuyo? La Hola. verdad que muy bien y contento de estar en charla con vos. Decime, ¿qué te traes? Bueno, gracias por invitarme, un saludo a toda Córdoba por allí. Bueno, mirá, lo que traigo hoy para presentarme en el programa, para charlar al respecto, es el último lanzamiento que tiene que ver con un proyecto que quiero mucho, que se llama Gabinete de Colección. Es un lanzamiento gráfico, de eso estoy hablando. Si mal no recuerdo, la última vez que hablamos con vos, yo presenté mi libro de fotografías allá por noviembre. ¿Es así, Así es. Yuyo? Sí, por allí fue la Sí. fecha, yo estaba editando el libro El asombro se parece a una fotografía, y en ese momento me encontraba terminando la edición de lo que hoy finalmente tengo entre mis manos y es un gran orgullo de tener, que es Gabinete de Colección, que es una tetralogía. Yo le llamo en formato de bucacín. Es una presentación muy hermosa que ha hecho la gente de Servicop, de aquí de la ciudad de La Plata. Ahí va. Son revistas de 100 páginas a todo color y que me genera un gran orgullo poder presentarlo, poder llevar adelante este material por varios motivos. Y el principal de ellos, más allá de que ha sido, ahora te contaré de qué va la colección y cómo es más o menos el contenido de cada volumen, pero ha sido un viaje creativo maravilloso y el gran orgullo que me representa que sea el primer material que sale directamente de mi medio. Yo tengo un medio digital que se llama Revista Siete Artes, creo que ustedes lo conocen. Sí. Y es, bueno, un medio que llevo adelante a pulmón hace 4 años ya, a ver si vamos ya para el quinto. Y la revista, el espacio Siete Artes está hace 5 años y la revista hace 3. Y siempre estaba ese sueño de poder, la revista es digital, y siempre estaba ese sueño de poder llevar a la gráfica de alguna forma, digamos, algún contenido impreso, ¿no? Porque costear una revista mensual lógicamente es inviable. Y bueno, apareció esta oportunidad de una sección mía, una sección escrita, Gabinete de Colección, que empezó a tener su propia vida, su propio recorrido, se fue haciendo cada vez más grande, y así es como empecé a envisionar, a pensar en qué pasaría si, además de ser una sección de una revista digital, y jugar con los formatos transmedia, porque me echamos mucho lo que es imágenes y texto a través de las redes, y empecé a pensar en la posibilidad de que eso, como que le quedaba chica el formato de sección. Y digo, ¿por qué no pensar en esto, en que sea una revista con nombre propio que salga del riñón de Siete Artes? Y bueno, así es como el propio volumen de trabajo y la propia etapa creativa que representó la escritura de esta sección durante 6 meses devino en un volumen de trabajo gigantesco y en el concepto, o sea, más allá de encontrarme con mucho material, era el concepto, gabinete de colección, el concepto de coleccionar cultura y de recomendar a través de reseñas objetos culturales de la más variada índole que ahora te iré comentando, pero digo, me pareció un concepto interesante como para que se convierta en un proyecto casi de libro, ¿viste? Así que, porque estamos hablando de que son revistas a todo color de 100 páginas, tienen contenido, y bueno, es el concepto de coleccionar y recomendar objetos culturales, ¿no? Bien ahí, o sea, lo que impulsa, me imagino, todo esto es una cierta curiosidad por las distintas culturas y también de poner en conocimiento lo infinito que es el mundo en cuanto a las expresiones, ¿verdad?
Mirá, nombrás, Yuyo, una palabra fundamental, fundamental, que para mí es una gran aliada en el ámbito creativo, que es la curiosidad. Yo pensaba en el cuento de Borges, ¿no? En la biblioteca de Babel. Es interminable la cantidad de objetos culturales que podemos condensar, compendiar, coleccionar. Yo soy un ávido coleccionista. Y si te dijera cuál fue el disparador, ya la verdad que ni recuerdo, pero para que nazca esta sección. Yo quería hablar y recomendar el arte que consumo. Entonces empecé a hurgar en mi biblioteca y empecé a escribir acerca de reseñas de algunos libros, o en mi cineteca y escribir reseñas de algunas películas, o en mi discoteca y escribir reseñas de algunos discos. Pero se fue haciendo tan grande y empecé a encontrar por ahí algunas joyitas perdidas del arte que realmente me gusta consumir y me gusta recomendar, que por ahí es el arte de culto, el arte menos mainstream, menos comercial, el arte que por ahí ha tenido que lidiar de otra forma para sobrevivir en el tiempo. Hay por ahí algunas perlas extravagantes, exuberantes, exóticas, ¿no? De esa música que por ahí no es la más conocida, pero podemos encontrar, a ver, ¿de qué trata este disco? ¿Cómo es la historia de este disco? Más allá de las canciones y cómo el disco sobrevive en el tiempo, la historia detrás. Eso me interesa, ¿no? O, por ejemplo, agarrás un libro de alguno de los poetas malditos, que muy bien todos conocemos, y entender, ¿no? Ese grado de incorrección para que la obra sobreviva en el tiempo. Bueno, ese fue el desafío, digamos, del concepto unificador a través de las 80 y pico de objetos culturales que tiene cada libro, cada bocacín. Y que está atravesado, digamos, está prologado cada libro por mí, tiene una gran introducción en donde hablo acerca de esta cuestión conceptual que nos hace, digamos, reunir estas obras, ¿no? Porque somos ávidos coleccionistas, ávidos consumidores. Y además, bueno, el título lo dice todo, ¿no? Gabinete de colección, trayendo aparejados Claro. los antiguos gabinetes renacentistas y todo lo exótico y lo extravagante que allí atesoraban, ¿no? Un coleccionista que le gusta compartir y difundir, ¿verdad? Como un comunicador de atemporal, porque rescatar cosas que a lo mejor están en el inconsciente o que cada uno, Sí. un grupo selecto por ahí accede, pero cuando te la presentan así, va a decir, bueno, voy a tener que realmente tratar, hacer todo lo posible para que esto me pase desapercibido. O sea, la presentación, por lo que estoy viendo acá un poco, Sí. y bueno, ya no vas a charlar sobre qué obra o qué Sí. comentario, si tenés alguno más reciente, pero la importancia, lo esencial que es, ¿no? En la educación y también en cierto grado en la espiritualidad de los seres, el saberse de las expresiones artísticas a lo largo de todo el tiempo. Muy interesante, Yuyo, tu reflexión. Es esencial, te diría, poder captar el espíritu de un tiempo a través del arte, ¿no? De alguna forma, sí, inconscientemente uno va eligiendo esas obras de arte, sí, que resuenan con uno y que también perduran porque son el espíritu de un tiempo. Y me ha pasado con muchas elecciones. Yo soy una bestia de la comunicación, de alguna manera. Soy un animal comunicador. Y bueno, me puede, ¿viste? Es mi necesidad, es la curiosidad, es nunca perder la capacidad de asombro y es esa necesidad de compartir, como bien decís. Decodificás de alguna manera, lo que intento son pequeños análisis de dos o tres párrafos en donde analizo la obra y el contexto en el que fue producida, y cómo dialoga en el tiempo, ¿no? Porque algunas obras por ahí son del siglo XV, XVI, XVII, si estamos hablando de pinturas o esculturas, o documentales actuales que recuperan el arte perdido de aquella época. Y bueno, de alguna forma, ¿cómo dialoga ese arte y ese hombre artista que lo producía en ese tiempo con hoy, con lo contemporáneo? Eso me parece un ejercicio interesante. Por eso fue un juego, ¿viste? Fue un juego de elegir. Por supuesto, hay mucho más de lo que me hubiera gustado escribir, que bueno, fue quedando en el camino, supongo que para futuros volúmenes. Pero era un desafío hermoso, un desafío intelectual, ¿no? Concatenar, digamos, el sentido de los libros, las películas, las pinturas, los discos que formaban parte. Y además me generó un desafío doble. Y te cuento, en lo creativo es el primer proyecto en donde estoy involucrado desde el diseño. El diseño integral visual de los volúmenes, que quizás vos lo estás pudiendo ver ahora, con lo que yo te Sí. envié, el diseño visual es íntegramente mío.
Así que es la primera vez que puedo también volar creativamente en esos rumbos. Casi siempre, bueno, cuando vos trabajás con una editorial, digamos, corre por cuenta, vos podés dar ciertos sentidos estéticos, conceptuales y en la editorial interpretan tu intención. Aquí fue un trabajo íntegro mío porque sale de Siete Artes, si bien lo imprime Servicop con un bellísimo acabado visual y físico, pero bueno, la idea estética es mía y también fue un viaje terrible poder llevar eso a la práctica, ¿no? Y quedé muy conforme porque juega un poco ya te digo, con la simbología y con la iconografía de los antiguos gabinetes de colección. Por eso tienen esa onda de retro las revistas que me encanta porque me hace acordar a por ahí a revistas culturales de los 80 como Cerdos y Peces, o sea, todas cuestiones que Claro. yo consumí mucho, que admiré y que bueno, hoy es un honor poder estar haciendo algo asemejándome a ello desde la autogestión total, es muy, digamos, es fruto de un gran esfuerzo. Se sabe que es así, o lo presiento que es así, se ve que hay un amor que va más allá. Contame, ¿son cuatro volúmenes por el momento? O Sí. porque decir, con lo que me quedó, capaz que hago otra cosa y eso, ¿se va a acabar en algún momento las ganas de seguir? Yo creo que los coleccionistas son, de alguna manera, un poco maniáticos, ¿verdad? No sé si decir esa palabra, pero como que siguen y siguen, no cesan nunca. Es una Me está buena queriendo. palabra. Es una buena palabra que me describe. Y vos sabés que el subtítulo, el gabinete de colección, tiene un subtítulo que es Curiosidades, maravillas, filias y obsesiones, ¿no? También cuatro características que nos emparentan. Y a ver. Yo lo veo como una obra en construcción, eso también lo explico en el prólogo de los Bucasins. Es una obra en construcción, no tiene punto final, el arte es inabarcable. Te podría nombrar tantos y tantos artistas, con riesgo de olvidarme otros tantos que no forman parte de esta colección, pero hay cine de culto, hay cine bizarro, hay cine de autor, hay discos de rock, hay discos de tango, hay discos de jazz, hay discos de blues. Hay libros de poesías, hay novela policial, hay libros de ensayos, hay libros espirituales milenarios, como El secreto de la flor de oro o el libro de mutaciones. Hay pinturas de las más vanguardistas de la oleada del siglo XX, a pinturas de las más rupturistas, digamos, en lo que es la época del siglo XIX. Hay esculturas antiquísimas, inclusive algunas anónimas que tienen una historia maravillosa. Hay series de TV, que es el gran fenómeno audiovisual que consumimos hoy en día. Hay documentales, que el documental también es una forma de revisar la historia desde el punto de vista del documentalista. Entonces hay personalidades en los documentales. Rescato algunos abordajes biográficos muy interesantes a personalidades también bastante laberínticas, ¿no? Como Edgar Allan Poe, como Mario Bava, por ejemplo, como Darío Argento, como el propio Da Vinci. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Bueno, allí hice un recorrido variopinto. Hay fotografías también. Yo soy un amante de la fotografía, entonces. Hay también un laburo de rescatar fotografías icónicas del siglo XX, realmente, realmente, que no dejan de maravillarme. Por eso material fuera quedado. Mirá, dos cosas, porque nunca se cierra la puerta, ¿no? Qué sé yo, el día que me aburra y quiera tomar otra aventura creativa, que no va a faltar oportunidad, pero creo que Gabinete de Colección tiene todavía algo de vida por delante, en dos sentidos. Luego de completar estos cuatro volúmenes, pensé y le propuse al amigo Carlos Avalle, de la cultura del payaso, que es un amigo de la casa también, un amigo en común, que él tan generosamente me convoca para su programa de radio hace ya varias temporadas. Yo en el programa de Carlos tengo una columna semanal, que pueden escuchar en otros nosotros radio. Y bueno, le propuse, siempre el desafío con Carlos es cambiar, ¿no? Todos los años nos desafiamos.
para no quedarnos quietos y para motivarnos, ¿no? A ver con qué podemos desperezarnos y poner la cabeza un poco a pensar en nuevas ideas, nunca en la zona de confort. Entonces este año le digo, mira, me gustaría, yo venía haciendo una columna de series el año pasado, me gustaría este año Gabinete de Colección llevarlo al formato radial. Y le encantó y para mí es un sueño porque te hablaba de la idea transmedial, ¿no? En un comienzo también, yo allá por julio cuando empezó esta idea pensaba en la idea transmedial. Y bueno, vos fíjate, de la revista pasó al bucacín, de la revista digital al bucacín en formato físico y ahora a la radio. A Carlos le encantó. Así que bueno, calculo que puede vivir un tiempito más haciéndose columna radial y además quedó mucho material afuera y sabés que algo más, Yuyo, si tengo tiempo de extenderme. Sí. Contame, ¿qué más te tienen? Mi idea por ahí sería de aquí a un tiempito dedicar, vos sabés que un gran amor mío es el cine, es uno de mis grandes amores. Así que hay una intención de llevar, tenemos en la revista una, yo también soy docente de cine, dicto cursos de cine en virtuales, ¿no? A través de la plataforma de la revista Siete Artes, y sería muy lindo si pudiéramos utilizar el catálogo de películas que está en la revista, con el cual forman parte, digamos, el corazón de los cursos de cine, ¿no? Que es el catálogo de películas. Que pudiera tener su vida también en un formato íntegramente dedicado a películas de gabinete de colección. Estoy laburando en eso, así que bueno, supongo que será estos próximos dos pasos que te comento será la forma en que gabinete de colección siga su rumbo. Algo que no para, me parece que arrancó para No. no cesar, nunca Es más. un dínamo de energía continua, así es. Bueno, Maxi, linda la energía que compartís también. Gracias, En algún querido. momento, me imagino, nos encontraremos en alguna charla en una mesa o en un cerca de algún fuego o algo así para que nos sigas compartiendo. Vos estás en La Plata, ¿verdad? Estoy en La Plata, es cierto, hace mucho que no ando por allí, por Córdoba, o sea que me encantaría poder visitar. Ojalá que nos podamos encontrar, mirá, esa figura tribal del fuego, ¿no? De compartir charlas, sí, se me vino esa imagen chamánica al lado del fuego. Sería maravilloso y llevarte ejemplares, por supuesto, ejemplares físicos, pero de momento, como no nos vamos a ver, por ahora, lo que te ofrezco en lo inmediato, me encantaría poder regalarte ejemplares digitales, Yuyo, y que los puedas sortear al aire con tus oyentes. Me parece genial, claro que sí. Dale, entonces ya no, ya nos ponemos. Ya preparo algunos de estos ejemplares digitales que tengo y te los enviaré para que los sortees y bueno, y los físicos, los que quieran hacerse de los ejemplares físicos que tan amorosamente imprimió la gente de Servicop, a quien le agradezco el trabajo de artesanía que han hecho porque son una belleza, en mi página web www, paso el chivo, maximilianocurcio.com. Allí pueden solicitarme ejemplares físicos de gabinete de colección, Yuyo. Así es, como también en la www, revista Siete Artes, o sea, pasaron todo, la Sí, si quieren información. leer, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Si quieren leer la revista, que es la, digamos, la matriz de donde surgen todas estas creaciones, pueden visitar www.revistasieteartes.com. Allí tienen lo que es la sección, que yo la sigo haciendo, la sección semanal de gabinete de colección, que es una sección de revista. Y bueno, y si para a quienes les copa el formato radio, ya saben que a partir de marzo, en La Cultura del Payaso, con el amigo Carlos Savalle y con Juan Carlos Díez, les estaré llevando también mi micro semanal. Ahí va, si quieren descargar la versión digital, dice Sí. acá, pueden ser, lo paso a eso, siete artes multimedia, Sí, la @outlook. versión digital, sí, ahí la pueden solicitar. La versión digital es gratuita. La versión digital es gratuita, la pueden solicitar en el correo institucional que figura allí, que es 7artesmultimedia, 7 con letras, @outlook.com.ar. Y la versión impresa, que tenemos una tirada corta, por supuesto, la pueden solicitar también allí o a mi web personal, como acabo de decir. Mira, el que no lee gabinete de colección es porque no quiere, Yuyo, porque estamos por todos lados y me he preocupado también de acaparar la mayor cantidad de formatos posibles
Y la accesibilidad, por eso digo que, la versión digital es gratuita, porque me interesa también difundir cultura, que esto llegue. Esto, a ver, yo no lo hago, esto no se distribuye en librerías. Imagínate que no podría yo costear una distribución a nivel librerías. Esto es un libro casi te diría de autor, hecho con amor, con pasión, con dedicación y con profesionalismo, por supuesto, pero con mucho sacrificio. De manera que mi intención es que llegue a amantes del arte y la cultura. No importa cómo, sino que lo importante es que pueda llegar. Así que las vías de comunicación están y de eso se trata también el sentido comunitario y autogestivo del arte, ¿no? Bien ahí, Maxi. Bueno, entonces ya voy guardando un poco de leña para ese fuego que vamos a hacer. Y Vaya por guardando, ahí, amigo. claro que sí, se me ocurre, no sé, capaz que ya se te ocurrió, pero algún formato de escenario, una presentación multimedia de escenario con una entrevista ahí, a Uf, vos. me encantaría, me encantaría. Vos decís hacer una apuesta en un, digamos, simulando un escenario como un antiguo gabinete de curiosidad. Bueno, me encantaría, me encantaría. Exactamente. Mira, soñar no cuesta nada, ¿no? Y además, nos hacemos de estas ambiciones y de estas proyecciones. Así que te tomo la palabra y vos ahora le echaste leña al fuego a mi mente tan inquieta, Yuyo. Bueno, Maxi, un abrazo grande Bueno, ahí amigo. a toda esa cultura del payaso también que sale por aquí los martes. Un proyecto hermoso. Y vos sabés que estoy pensando también que Gabinete de Colección podría ser un hijo directo de la cultura del payaso. Porque lo que hace Carlos, digamos, Carlos es un gran espejo para mí en lo profesional. Yo eso te lo he dicho en la otra oportunidad que hablamos. Es un gran espejo y uno tiene que también tener un gran artista al lado. Yo con Carlos intercambio diariamente, no solamente por nuestra amistad, sino por nuestros proyectos artísticos en común. Y es un gran incentivo tener un tipo como Carlos que va para adelante con la cultura del payaso siempre. Y el sentido que tiene la cultura del payaso es ni más ni menos que este. Por eso te digo que Gabinete es un hijito directo, ¿no? Un hermanito menor de la cultura del payaso que hace esto mismo hace muchos años y lo hace excelentemente bien. Así que también escuchen la cultura del payaso que van a aprender muchísimo acerca del arte que realmente, como dice Carlos, es un gran alimento espiritual y que debemos siempre conservar, ¿no? Atesorar, atesorar. En tiempos en donde vivimos inmersos por ahí en la instantaneidad y en el vértigo, vos fíjate que yo vengo con un Bucacín en cuatro volúmenes, una tetralogía de 400 páginas en formato físico, hablando de cultura, del coleccionismo físico, ¿no? Un poco estoy a destiempo, a veces me siento, pero bueno, también de esas batallas nos hacemos quienes por ahí vivimos o vemos la vida por ahí de un modo más disidente, de un mundo en el que te lleva a coleccionar música en MP3 o a consumir películas en streaming o a leer libros en ebook. Bueno, yo sigo pensando que hay un objeto físico hermoso para tener en nuestras manos y conservar en nuestras casas, ¿no? Que no es un mero elemento decorativo y que es un elemento que nos va a brindar saberes inmemoriales. Así que coleccionemos y consumamos cultura, chicos. Bien ahí, Maxi. Bueno, un abrazo grande. Ahí estamos ya en la hora de cierre, pero la verdad que siempre es noticia la charla con la gente ahí que está ahí, ¿no? Del otro lado, por allá, en Buenos Aires, Gracias, hermano. en Junín, en La Plata. Bueno, muchas gracias por la charla. Gracias, Nos hermano. estamos Gracias viendo. por tu generoso tiempo de aire. Es una charla muy nutritiva para mí también. Gracias por permitirme llevarme a este proyecto y darme estos minutos preciosos de aire de radio. Gracias por el espacio y estamos en contacto como siempre. Yuyo, un fuerte abrazo a vos y a toda Córdoba. Gracias. Bien, ahí, bueno, ahí pasaba la charla con Maxi Curcio, un grosso, ya lo habrán escuchado, espero que busquen en Siete Artes la revista o en esto que es Gabinete de Colección, que dice él que lo que era puede seguir siendo siempre que sea bueno, así que